Bueno, Anabel, buenos días y felicitaciones. Realmente un orgullo para nosotros que una rosarina, una argentina, se lleve dos diplomas y en especialidades que eran difíciles para vos y pensabas eso. Buenos días. Sí, la verdad que sí, ¿no? Estoy muy contenta, muy conforme. Haber tenido la posibilidad de poder obtener estos dos diplomas, realmente, como lo dije en notas anteriores, son dos pruebas nuevas para mí a nivel olímpico. Uh-huh. Ninguna de las dos eran mi especialidad. Vine por los 50 libres a estos juegos de las dos pruebas, pero no eran mi especialidad y la verdad que, bueno, el resultado fue muy, muy positivo. Pero es un orgullo, Anabel, estás cuarta en el mundo posicionada. Es increíble, nos diste una emoción verte correr. Sí, no, la verdad, escucho cuarto y todavía yo no puedo creerlo. La verdad que es algo inesperado realmente para mí el puesto. Inesperado. Y si podemos hacer un resumen de todo lo vivido y todo lo sucedido en una persona que haya estado en otros Juegos Paralímpicos. Yo creo que a nivel deportivo, creo que el deporte paralímpico crece. Día a día, o sea, creo que es notorio el crecimiento que se nota. Uh-huh. A diferencia de que tenemos los países de grandes potencias arriba que marcan una diferencia, obviamente. Pero yo saco lo positivo de todo. Y a raíz de estos juegos, los resultados que se obtuvieron en natación, o sea, todos pudimos llevarnos un diploma. Eso quiere decir mucho, a pesar que tenemos grandes diferencias con las grandes potencias, ¿no? Y así mismo pudimos llevarnos todos un diploma. Sí, eso quiere decir mucho. Si vos te pones a pensar, lo que se llevaron las potencias son parte de Europa, los chinos que se llevaron todo, Norteamérica. Ellos tienen otra infraestructura, otro desarrollo, tienen otros medios de entrenamiento. Y sin embargo nosotros, con las imposibilidades que tenemos dentro, porque no hay piletas, vos viste cómo es el interno. Y sin embargo, vos fijate, es para no desmerecer nada, Anabel. No, aún yo creo que hay que agarrarse de este crecimiento que vamos teniendo y aún para que siga creciendo, ¿no? Bueno, entonces, realmente es como te dije recién, haberte visto correr, estar ahí, que para, como vos decís, un segundo es un montón en natación, pero para nosotros la tenías rajuneando el bronce. Sí, no, la verdad que hablando de marcas, el tercer puesto realmente estaba lejos. Estuve a casi, sí, un segundo del tercer puesto. Y no esperaba un cuarto puesto, pero dados a los resultados, quedé donde tenía que quedar, en el puesto donde yo tenía que quedar. Ya un tercer puesto, quedé lejos de un tercer puesto, quedé donde tenía que quedar, en un cuarto puesto. Y la verdad que prefiero que haya sido con esa diferencia, porque si hubiese sido mucho menos, es peor. No, entonces así estoy bien, quedé donde tenía que quedar, en un puesto inesperado que no lo esperaba y realmente habiendo hecho mi mejor marca acá. Y con tu experiencia en otros juegos, ¿qué diferencia viste en este? ¿Vos cómo te sentiste? Contanos un poquito eso. Bien, estos juegos, a nivel personal mío, estos juegos iban a ser, como ya te dije en la nota anterior, un gran desafío para mí. Un gran desafío a nivel personal, en todo sentido. A nivel anímico mío personal, a nivel deportivo también, ya que la transición a haber llegado hasta acá fue muy difícil para mí, muy difícil, entonces, pero bueno, fue más que positivo, muy bueno. ¿Qué se le viene en el futuro, Anabel, para cerrar la nota? ¿Qué se me viene en el futuro? Muy buena la pregunta. Esa respuesta la iba a poder dar en base a los resultados, cuáles iban a ser los resultados, y la verdad es que, bueno, dado los resultados, saqué una conclusión y llegué a un resumen que digo, recién te lo dije fuera de cámara, el deporte, creo que la natación no me quiere soltar, no me quiere soltar de ninguna manera y bueno, vamos a ver cuáles son las expectativas, cómo seguimos, un ciclo olímpico más, son 4 años, no es poco, tampoco es mucho, no. Los años me pasan, como a todos, pero los resultados están. Así que bueno,
Ahí, vamos a ver. Bueno, Anabel, gracias. Felicitaciones y es un orgullo para nosotros poder compartir este momento con vos. Y te vamos a acompañar siempre y si Dios quiere y los años también pasan para nosotros, vamos a estar en Perú. Muchísimas gracias, la verdad que sería algo extraordinario porque, a ver, como dije lo otro, el crecimiento paralímpico a nivel deportivo, un crecimiento también en todo sentido a nivel difusión. A nivel difusión, pero, y eso lo dan los medios, y era lo que nos estaba faltando, o sea, lo hemos tenido, pero en muchas menor medidas que los convencionales, y yo creo que ya se tiene que llegar a la igualdad, se tiene que llegar a la igualdad, y ustedes tienen que ver mucho, ustedes los periodistas tienen que ver mucho en todo esto, y la verdad que ustedes estén acá en estos juegos, para nosotros es algo muy importante, y la verdad que me pone muy contenta saber que pueden tener la posibilidad de estar en Perú. No sé si voy a estar yo, pero bueno, ojalá, no, seguro ojalá que, sí. que ustedes sí puedan estar. Mira, yo lo único que te puedo decir, y a lo mejor soy reiterativa, pero como periodista yo no veo diferencia en convencional o paralímpico. Lo único que veo son deportistas responsables de alto rendimiento, nada más. Sí, no, el ámbito deportivo sí. Me refiero al tema de difusión en sí, con más... Pero estos juegos fueron la diferencia. Bueno, mira, estos juegos fueron la diferencia. Se notó mucho el crecimiento en difusión, por eso lo destaco, el de Río. Así que para nosotros fue una experiencia única, porque era la primera vez que hacíamos una cobertura fuera de Rosario. Y realmente nos sentimos tan bien y este mega evento y estar con los argentinos fue la verdad que un orgullo para nosotros. Sí, yo creo que un juego olímpico es un, qué sé yo, el mensaje que deja creo que es a todos, al deportista, a ustedes, a los voluntarios. Creo que todos se llevan un mensaje de un juego olímpico, cada uno desde su lugar, ¿no? Y desde lo que le compete hacer. Bueno, Anabel, lo estamos viendo el regreso y ya sabés, contá siempre con nosotros. Gracias. Si me permitís, aprovecho para agradecer. Bueno, a nivel local, agradezco a Rosario, a mi club, no puedo dejar de nombrarlo, el que me da de todos los días la posibilidad de poder entrenar en una pileta olímpica, que no todos los deportistas tienen acceso a eso. Yo la verdad que soy una privilegiada y lo tengo que decir, al Club Náutico Deportivo de Avellaneda, agradezco. Mi entrenador, que es la persona a la cual, con la cual me lleva hoy día a día, no tengo palabras para él de agradecimiento. A nivel nacional, federación, represento a FADEC, también sin ellos no somos nadie, tenemos que representar a una federación. Seguro. A nivel nacional, tengo que agradecer a la Secretaría de Deporte, tanto de la provincia como de la Nación y al ENAR, que son entidades muy grandes que nos están, hoy nos están apoyando muchísimo al deportista paralímpico, por lo menos, y bueno, estoy totalmente agradecida. A mi familia, que también sin una contención no podemos ser lo que somos, digo yo, es muy importante lo de abajo, lo de base. Y a toda la gente que no me van a alcanzar las palabras para agradecer a toda la gente, realmente, amigos, allegados, gente conocida, que me apoyan constantemente en todo lo que hago y el transcurso de mi carrera, muy agradecida. Entonces, muy amable, Anabel, y gracias. Gracias a ustedes. Gracias.